Muy buenos días a todas y todos. Saludo respetuosamente a las autoridades que nos acompañan, particularmente a las diputadas, titulares y servidoras públicas, porque todos los días nos demuestran que los techos de cristal se pueden romper y que las mujeres sabemos liderar con excelencia. A mis compañeras parlamentarias y compañeras de lucha, quienes están ocupando este espacio, alzando la voz por todas las mujeres quintanarroenses, para ustedes mi admiración y respeto. Finalmente, saludo al público en general, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a las y los representantes de los medios de comunicación. Actualmente, hablar sobre la violencia sobre las mujeres pareciera un tema del que se ha expuesto mucho. Pero ¿por qué es importante seguir hablando de este tema? Justamente porque continúa siendo un tema arraigado culturalmente y en muchas ocasiones socialmente justificado o aceptado, teniendo como resultado la normalización de la violencia contra la mujer. Y si bien han habido grandes avances en la visibilización, reconocimiento y atención a las violencias contra las mujeres, seguimos siendo vulneradas en todos los espacios en los que nos desarrollamos. La discrepancia entre la realidad que vive un hombre a una mujer es abismal en cualquier ámbito: familiar, sexual, laboral, social, incluso el público y privado. La violencia contra las mujeres es sin duda el factor más importante para entender la discriminación que vivimos las mujeres en muchos sentidos. Como parte de esta normalización cultural de la violencia contra la mujer, los medios de comunicación mantienen actualizada la voz patriarcal a través de la difusión de contenidos, que, como refiere la Plataforma de Acción de Beijing, no ofrece una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida que tienen las mujeres y de su importante aportación en la sociedad. Por el contrario, nos encontramos con discursos que revelan estructuras de dominación manifiestas en las expresiones más sutiles, tan sutiles que pueden pasar inadvertidas. Esta modalidad de violencia tiene un nombre, se llama violencia mediática, y es aquella que estereotipa, promueve la explotación de mujeres, sus imágenes, difama, discrimina, deshonra, humilla y atenta contra la dignidad de las mujeres. Imponen comportamientos individuales o sociales y fortalece la naturalización y la normalización, justificando las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Y justamente, al ser medios masivos de comunicación, se encuentran presentes en nuestro día a día, lo que lo hace mucho más peligroso, porque está presente y al alcance de desarrollo de nuestros niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores, hombres y mujeres, a los cuales les muestra constantemente a las mujeres como cuidadoras y servidoras únicamente, en papeles secundarios, dependientes y no pagados. Se insiste en la cosificación sexual de las mujeres para consumo masculino, es decir, se le niega a las mujeres, niñas y adolescentes la posibilidad de ser representadas como protagonistas, como personas creativas, que desean, que son independientes y que toman decisiones. Si bien el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información son fundamentales para el desarrollo de todas las sociedades, ningún derecho es ilimitado en su ejercicio, y mucho menos cuando atentan en contra de los derechos de terceras personas. Es por ello que en junio del 2021 se modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el 5 de octubre del 2023 se hizo lo propio con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, adicionando la denominada violencia mediática, en donde se define como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Sin embargo, después de dicha modificación
de estos ordenamientos anteriormente mencionados, no existe correlación que permita contar con el fundamento específico para la aplicación de penas correspondientes a quien incurra en este delito en el Código Penal del Estado, motivo por el que resulta necesaria su adecuación y actualización. Por lo tanto, tomo este espacio para presentar la propuesta de acción legislativa que pretende solucionar problemáticas que nos aquejan a las mujeres y por la que se propone reformar el capítulo octavo y adicionar el artículo 130 sexies 2 del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Con lo anterior, la violencia mediática y digital prevista y expuesta por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo queda fortalecida para contar con el entramado jurídico punitivo necesario para la sanción de las conductas referidas, lo que robustece y protege en mayor medida a nuestras mujeres, niñas y adolescentes quintanarroenses. Es cuanto. Muchas gracias.